Madrid, soy uno de los propietarios de la librería Lorca junto con mi socio Enrique. Estamos en el centro de Arroyo de la Miel y llevamos en este local alrededor de unos 7 añitos. Antes estábamos ubicados en un poquito más lejos de aquí, éramos la antigua librería internacional, que con el tiempo se convirtió en librería Lorca. La librería es una librería generalista, tenemos todo tipo de géneros: narrativa, ciencia ficción, fantasía, novela romántica, novela histórica, casi cualquier cosa que se pueda publicar intentamos tenerla o conseguirla. También tenemos manga, cómic, etcétera, y artículos de valor añadido que se llaman, como puede ser Funko, merchandising. Siempre intentamos que esté relacionado con los libros. También tenemos una gran sección de infantil al fondo de la tienda, por lo cual intentamos cubrir las edades como los juegos de mesa, de los 0 a los 99 años. Os vamos a recomendar una pequeña selección, que son estos libros, ¿vale? Son de la de Reservoir Books, la colección Band Records, que se llama. Son libros ilustrados que te cuentan la historia de una serie de bandas de rock o pop. Por ejemplo, tienes aquí Queen, Janis Joplin, Los Ramones, Metallica y terminamos con Depeche Mode. Son libros que nosotros solemos recomendar a padres amantes de la música que quieren iniciar a sus hijos, o bien a simplemente a gente que quiere conocer de una forma amena y divertida el inicio de alguna de las bandas de rock o cantantes. Estos son simplemente un breve muestrario de toda la colección y nos gustan mucho, así de claro. Están ilustrados, voy a enseñar un poquito del interior, no sé si se podrá luego emitir o no, pero por ejemplo el de Queen, que es uno de los más bonitos, como podéis ver, tiene pues ilustraciones, lo mismo que el de Metallica, te incorpora cositas como esta. Cada libro tiene un estilo muy propio de los ilustradores que han usado. El de Janis Joplin es muy ella, por ejemplo, muy iluminado, muy, muy verde, vamos a decirlo así. Y el de Ramones, por ejemplo, es 100% mucho, digamos, muy, muy punky, y el de Depeche Mode, muy tipo electropop. Un libro te da libertad, y la mejor forma de ser libre en este caso es leerse un libro, verse una buena película, disfrutar con la familia en la medida de las posibilidades y respetando todas las normas que nos imponen y que debemos cumplir. Entonces, nosotros en el Día del Libro simplemente recomendaros: leed, disfrutad, viajad con la mente y, si es posible, comprad en el comercio local. Igual que nos compréis a nosotros, a otros compañeros de otras papelerías, librerías, disfrutadlo, hacedlo y comprad en el barrio.